pero para que se logren las obras que entrega Manolo. Así que hago el compromiso de entrarle con ganas. Un avance del 60% presentan al momento los trabajos de construcción del refugio para la mujer víctima de violencia en el municipio, a fin de protegerlas a ellas y a sus hijos de la persona que ejerza algún tipo de maltrato hacia ellos. En un recorrido de supervisión por la obra, el alcalde Manuel Barro Burgaro destacó que esta inversión por el orden de los 3.500.000 pesos permitirá brindar a las mujeres violentadas un refugio seguro mientras reciben asesoría jurídica y psicológica. El presidente municipal recalcó que con esta obra se cierra el círculo de atención en este tema, el cual da inicio con las oficinas ignoradas en Secretaría de Seguridad Pública y las asesorías que brinda la Asociación Manos Extendidas en el Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Cajeme. Con imágenes de edición de Luis Carrillo para Regional TV, Víctor.